Hola, buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de José Luis Mendilibar. Comenzamos primero con las preguntas en euskera y a continuación las de castellano. Gracias. Gabón. Ba, danetik ez. Pentsa dut oso ondo partio oso ona jolastu dugule, baina hasiera oso txarra izan da ez. Lehenengo ez dakit, eru gola sartu arte, eukida beste bi hiru aukera klaruek, eta ez gaurten gure areatik, ez? Gero hortik aurrera, ni pentsa dut, da nahi ogule, ba, gola sartzeko, aukerak jolastu, baina, karo, azten basaia opar jisek emoten, ba, azkenien, batzutan ezin da altzau, ez? Gero, ba, azkenen momentuen empata diogu, eta bueno, eta hor aukiogu bai, aukeri ez, irabazteko, ba, maitu gu hori baino beto, baina bueno, punto bat, ba, ona, emongo da puntu ez, ze, bueno, azken nien, distantzize bardine da eurekin, partio bat gitxia falta da, eta bueno, holan ikusi bida. Adira, pauta batzuk, bigarren itzulien errepikatzen dienak ez, batetik, dedikako baloi horiek, bestetik hasieran lo ez dakit, baina hotxamak zera idatzearenak, eta beste bat azken handian sortzen nahi dana, da jokalariak eroso ikusten diela, astezko intensitate hori gabe, eta gero nahiko bereko hori ez dutela, bueno, lehene, edun duzera gero keko hori esaten ez, baloia lehenago pasatzeko, eta horiek habito txarro horiek entzea komeni ez? Bai, zuk esasunez, lehenengo hasiera gaiztu, ba, pasau dando mekan, onbe bai, gero golak, ba, estrategian, bebai, bigarren, lehenengo zatizien, lehenengo buelta, nipentzot ondo egon ginen la hor, baina gero, bigarren buelta hasi zanien, ja, hasi ginen txarto defenditzen, holako baloioi, eta bebai, gero, ba, gaur, partido, arraro izen da, ez, azkenien, aukerak eukiozuz, ba, baloi eukitzeko, erregatetako, eruteko, eta, bueno, eta jokalaisek, ba, hoiz ikusi dabe, ez, azkenien larrei, ez, faltaiaku, ba, harinau, emoti baloie, harinau amaitzie, ez, baina nipen zot, postakit, betik ikusitxe bentset, igual izin dela, kanpoko partiduen, aurtengue, ba, geisa, aukera geisa auki dugula, ez, ez dugu azmatu, eta azkenengo momentu arte, ba, sufritzen, ez, gero bebai, bat eta utza, zeure peukidabe, hasierreko oso geldik eta hon baten jau, bigarren utz, bigarren zade gola euren sartzeko, eta horri mantenei osku partiduen, da, bueno, ba, azken empatia, baina bai, zuk esasune, goza batzu deko guz, bigarren bueltan txartu egiten duzenak, eta horrik horrek aldatu enbidia. Eta bukatzeko motxia, jendea ustera, ja, egin da dago? Ez du, ondinok ez. Pauso bat aurrera da, baina ni pentsatu dut niok ez dagoela. Ez dakit alduko dien, 38 puntora, ez? Eta gero, bueno, ba, gola bera jebe ise danekin hobeto deko gu, ez? Ba, horrepe lagunduko ozku, baina, bueno, ni pentsatu nik puntu eso, sumo enbidiela. Vale, continuamos con las preguntas en castellano, por favor. A principio de temporada, siempre conseguíamos adelantarnos en el marcador los primeros minutos, pero ahora mismo es todo lo contrario. ¿Por qué crees que ocurre? Si supiese, pues es verdad. Pero, hombre, en primer lugar, porque no salimos bien. Eso es así. Pero por mucho que lo avisemos, que lo digamos, que lo sepamos, y los mismos jugadores lo saben. Es que no es que lo tengamos que decir nosotros, ¿no? Lo sabemos. Son pérdidas de balones. En vez de despejar fuera, despejar de mala manera adentro, provocas una que tienes que hacer una falta, te sacan la falta, te meten gol, pero antes que eso también nos han hecho dos, tres ocasiones de gol, no solo es la falta, pues sí, es verdad que nos falta esa tensión de principio, parece que nos tienen que dar un sopapo en la cara para empezar a espabilar, ¿no? Y ahora pues por lo menos tenemos esa capacidad, estamos teniendo esa capacidad de espabilar, pero creo que no debería ser así. Que te puede ir ganando el contrario, perfecto, pero por cosas que hace bien, pero no por regalos tuyos. No siempre son regalos, pero hoy, por ejemplo, hemos salido con la empanada. Sí, porque queda un partido menos, mantenemos la distancia con ellos, son 10 puntos, podíamos haber certificado un poco la permanencia, yo creo que todavía igual no,
Pero bueno, tendremos que ir contentos, porque al final ellos también han podido hacer el segundo gol. Con 1-0 han podido hacer el segundo gol, que entonces sí que nos mataba el partido y ya no podríamos levantarlo. Él es derecho y debería jugar bien en derecha y en izquierda, ¿eh? Que para eso es, para eso está, para eso lo hemos fichado. Y nada, hoy ha hecho un buen partido, hoy ha participado mucho en ataque, ha generado peligro, ha hecho ocasiones de gol, pero eso es lo que le pedimos, porque por eso lo hemos fichado, porque si no estaría en el Eibar. El fútbol siempre se dice que no hay injusticia, pero por los méritos de un equipo y otro, ¿el empate es justo? Pues a ver, seguro que ellos se acordarán de la ocasión fallada o de la parada de nuestro portero con 1-0 y que podía haber matado el partido para ellos, que hubiese sido el 2-0. Nosotros nos acordamos de todas las llegadas que hemos tenido en el primer tiempo y no hemos hecho, del palo de Taka Inui, de muchas llegadas que hemos hecho y no hemos acertado. Lo que ha dicho al principio, el fútbol justo, los goles marcan todo. Hemos sido empate, pues nos tenemos que conformar. Yo creo que nosotros podíamos haber hecho algo más, pero estoy convencido que Fran dentro de poco te os dirá también lo mismo, ¿no? Que podía haber, que él veía el partido ganado con esa ocasión, ¿no? En el segundo tiempo. Hombre, creo que ha sido una jugada muy, 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 muy buena por nuestra parte, ¿no? Luego el gol, pues el recurso que ha sacado, pues me imagino que en ese momento habrá sido lo que él veía más claro, ¿no? Para hacer gol. Estoy convencido que ha tenido remates y opciones más sencillas y no las ha metido. Y sin embargo, mírate, ahí, pues es la sangre fría, ¿no? De uno que está acostumbrado a meter goles, que tiene confianza en sí mismo, ¿no? Otro igual no intenta hacer eso, él sí. Como dices, el gol es lo que marca todo, el gol lo marca Boja, ya son la misma cantidad de goles que tenía Aturiz, no hay ningún español que lleva más. Llevamos mucho tiempo hablando de Aturiz, ¿nos hemos olvidado un poco de Boja? Pues parece que el Eibar es un club pequeñito y si no hablamos en Eibar, pues fuera de Eibar parece que es difícil hablar de él, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil meter goles en el Eibar que en el Atleti. Entonces debería tener más mérito uno que el otro, pero al final el mérito es, parece que es el que mete más ruido, más mérito tiene. ¿Alguna pregunta más? Vale. Muchas gracias. Buenas noches. ¿No?